El doctor Alexander Álvarez de Bucaramanga nos va a hablar de ablación de las arterias renales y su utilidad para modular estos pacientes con tormentos arterial. Buenas tardes, gracias a los organizadores del evento por hacerme partícipe de este importante suceso. Básicamente vamos a hablar de alguna experiencia que tenemos en la ciudad de Bucaramanga en el tratamiento de terapia de inervación renal en pacientes con tormenta rítmica ventricular. Quería presentar algunos casos, básicamente un caso ilustrativo y nuestra experiencia en nuestro centro. Inicialmente vamos a hablar de algunas, simplemente dos diapositivas, hablando sobre la importancia del sistema nervioso autónomo como estrategia de tratamiento coadyuvante a la ablación de taquicardia ventricular. Es importante entender que existen mecanismos y estrategias de tratamientos para taquicardias ventriculares que, aun cuando son refractarias, siguen siendo o están en evolución. El manejo farmacológico definitivamente para la taquicardia ventricular tiene una eficacia clínica limitada. Esto ha conllevado a que más estrategias invasivas se hayan implementado para el tratamiento de taquicardia ventricular desde el punto de vista de la modulación del sustrato ventricular y ablación de taquicardia ventricular. Hemos encontrado que en el tiempo la ablación por taquicardia ventricular genera una serie de recurrencias, principalmente porque tenemos un sustrato anormal en nuestros pacientes que tienen cardiopatía estructural francamente afectados, porque hay patologías que tienen una enfermedad crónica subyacente en nuestro medio y en la ciudad donde yo trabajo, la cardiopatía chagásica es muy frecuente. Las arritmias pueden ser originadas en el mesocardio o un compromiso epicárdico, en donde llegar o abordar ese tipo de taquicardias representa un reto terapéutico y diagnóstico importante para hacer la ablación desde el punto de vista endocárdico y desde el punto de vista epicárdico, y porque en algunas ocasiones el sustrato arritmogénico no está originado como una macro reentrada, sino como una micro reentrada o efectos focales. Es importante tener en cuenta que la actividad simpática es importante generadora y disparadora de arritmias, de eventos cardíacos y de arritmias ventriculares. Ya desde, como mencionaba en la charla anterior, desde la década de los 70 se han implementado de forma exitosa para taquicardia ventricular polimórfica, catecolaminérgica y síndrome de QT largo congénito las estrategias de antiadrenérgicas desde el punto de vista quirúrgico. Esto se ha encontrado que puede tener algún efecto desde el punto de vista fisiopatológico, como la prevención y disminución de las despolarizaciones. Hay un incremento del umbral de fibrilación ventricular y un acortamiento del intervalo QT. Como eso, hemos encontrado que en la actualidad se ha disminuido un poco el tratamiento quirúrgico del ganglio estrellado, por ejemplo, porque se han encontrado muchos efectos secundarios, dado básicamente por hipotensión ortostática, por palpitaciones, por anhidrosis, trastornos de la eyaculación, etc. Se ha encontrado que, aún así, desde el punto de vista fisiopatológico, hasta el 42% de la carga de norepinefrina se ha disminuido cuando atenuamos o modulamos desde el punto de vista simpático, y el 66% de la actividad simpática eferente hemos encontrado que ha disminuido. Se han encontrado entonces que hay un efecto adicional directo de la terapia de inervación renal sobre el sistema simpático en patologías no solamente desde el punto de vista hipertensiva, que aun cuanto falta evidencia que soporte su uso en hipertensión arterial, ha demostrado que en algunos pacientes con falla cardíaca y arritmias como fibrilación auricular y taquicardia ventricular podría ser útil en ese sentido. Básicamente vamos a mostrar, a ilustrar un caso de una paciente de 51 años con una cardiopatía chagásica, presión de sesión del 41% en el año 2007, cuando la empezamos a manejar, portador un cardiodesfibrilador bicameral con explante-implante en el año 2013, falla cardíaca y oxígeno domiciliario. Adicionalmente, es hipotiroidea dislipidémica. Presentó en el año 2014, en mayo, la primera tormenta rítmica ventricular extrainstitucional. Tuvo una alteración ahí en el electrodo de alto voltaje, requiriendo cambio del mismo. En el 2014, en septiembre, presentó un nuevo episodio de taquicardia ventricular con choque apropiado al dispositivo, y de forma ambulatoria extrainstitucional se solicitó modulación de sustrato ventricular. En noviembre, presenta nuevamente una tormenta rítmica, es hospitalizada en unidad de cuidados intensivos por un nuevo episodio de tormenta rítmica ventricular con múltiples episodios de descarga de desfibrilador y episodios de muerte súbita. Fue manejada en unidad de cuidados intensivos con bloqueo neurohumoral, candesartán, carbidolas, midazolam, espironolactona, levotiroxina, furosemida, paciente que requirió intubación orotraqueal, infusión de esmolol,
soporte inotrópico vasoactivo y una vez se logró estabilizar la paciente, es remitida a nuestro centro, en donde es valorado por el grupo y se considera que requiere ablación, modulación del sustrato ventricular. Tiene ecocardiograma de ingreso con una aneurisma inferoposterior basal, hipokinesia del resto de los segmentos, una dilatación de la cámara ventricular izquierda y una fracción de eyección de un 42%. Tiene insuficiencia valvular mitral leve funcional, aurícula izquierda levemente dilatada, cavidades derechas levemente dilatadas con presión sistólica pulmonar normal. Ingresa con un electrocardiograma, es una morfología de bloqueo de rama derecha con un eje inferior positivo en V3 4, que podría ser sugestivo de una taquicardia ventricular que tiene una salida en la región lateral o posterolateral con su segmento mesial. Fue programada entonces para procedimiento de ablación por el antecedente de cardiopatía chagásica. Realizamos de una vez un abordaje endoepicárdico. Se realizó un abordaje epicárdico, se hizo una reconstrucción electroanatómica y tridimensional del epicardio y del endocardio. Realizamos arteriografía coronaria. No encontramos lesiones coronarias angiográficamente significativas. Hicimos una reconstrucción tridimensional del endocardio y el epicardio. Realizamos inducción de taquicardia ventricular. Definitivamente la paciente se inestabilizaba. No podíamos realizar técnicas de entrenamiento porque la paciente básicamente fácilmente entraba en taquicardia ventricular y hacía inestabilidad hemodinámica requiriendo cardioversión eléctrica. Hicimos una fusión de mapas y realizamos una técnica de ablación. Tratamos de homogenizar la cicatriz, dado que se inestabilizaba con mucha facilidad. La evolución intrahospitalaria de la paciente fue inicialmente tórpida, presentó en las primeras 48 horas taquicardia ventricular con múltiples episodios de taquicardia y desfibrilación, requiriendo soporte inotrópico y vasoactivo, por lo cual decidimos, como terapia coadyuvante y por la inestabilidad de la paciente, llevar una terapia de inervación renal. Realizamos inicialmente un aortograma. Hicimos las mediciones respectivas, descartamos las dobles sistemas arteriales bilaterales que contraindicarían parcialmente el procedimiento. Realizamos la denervación renal, la arteria renal derecha con el catéter en Light HTN, de San Luis Medical. Realizamos posteriormente una arteriografía selectiva de cada una de las arterias renales sin encontrar obstrucciones agudas a ese nivel. Realizamos la denervación del lado izquierdo con el resultado posterior sin oclusiones significativas. La evolución intrahospitalaria es la que le vamos a mencionar. Había hecho en la semana anterior 30 episodios de taquicardia ventricular. Contamos como día cero el día en el cual realizamos la modulación endoepicárdica. Al día primero había presentado ya 13 episodios. Al día 2 realizamos la terapia de denervación renal. Al día 3, 3 episodios. Día 4, a la semana 4 episodios, a la segunda semana 3, tercera semana 4, al mes ha presentado solo dos episodios de taquicardia ventricular documentadas por reprogramación del dispositivo en donde salían con sobreestimulación, al tercer mes un episodio y al sexto mes de seguimiento un episodio. Este electrocardiograma, el último electrocardiograma hace 2 semanas que cual revisamos la paciente, se encuentra en modo de simulación, modo AAI. Nuestra experiencia institucional, hemos realizado 4 casos de terapia de denervación renal en el contexto de la tormenta rítmica, 2 casos con cardiopatía chagásica, 1 caso con cardiopatía isquémica y hace 3 días realizamos el último caso de una cardiopatía dilatada idiopática. El primer caso que acabamos de ilustrar, el segundo caso es un paciente con una cardiopatía dilatada isquémica de 65 años, a quienes una fracción de eyección del 30%, a quien realizamos una taquicardia, una modulación de sustrato endocárdica más terapia de denervación renal a las 48 horas por inestabilidad. Este paciente ya había recibido, se le había realizado el bloqueo percutáneo del ganglio estrellado y había recibido tratamiento farmacológico. Antes del procedimiento había presentado 65 episodios y en un periodo de seguimiento de 3 meses presenta 6 episodios durante este periodo de seguimiento. La otra paciente es una paciente chagásica de 58 años con modulación de sustrato ventricular, endoepicárdica más terapia de inervación renal, intraprocedimiento, en manejo farmacológico, 47 episodios preprocedimientos y en seguimiento de 2 meses
ha presentado 6 episodios que revierte con ATP. Y el último episodio fue el último, la última paciente fue hace 3 días, una paciente de 80 años con fracción del 25%, que se le había implantado un cardiodesfibrilador recientemente, pero la paciente empezó con taquicardia ventricular, se le planteó a la familia realizar modulación de sustrato, la familia se negó, por lo cual decidimos realizar terapia de inervación renal, 45 episodios de taquicardia ventricular, y en los últimos 3 días ha presentado un solo episodio. Esta diapositiva es simplemente para ilustrar los efectos potenciales de la terapia de inervación renal en el contexto de una tormenta rítmica, cual se ha disminuido, que disminuye la carga de norepinefrina en un porcentaje de un 47%, disminuye la frecuencia ventricular, mejora la falla cardíaca, mejora efectos potenciales, la clase funcional y trata de generar una estabilidad sobre la heterogeneidad que existe en las zonas cicatriciales. Hay trabajos iniciales, series de casos en donde se han realizado este tipo de procedimientos ya en pacientes que venían en tratamiento farmacológico, a quienes se les había realizado ya tratamiento endoepicárdico y habían recibido incluso bloqueo desde el punto de vista del ganglio estrellado con bupivacaína. Hay trabajos iniciales, 2 trabajos en curso que están en recolección de pacientes, en pacientes a quienes se les va a implantar un cardiodesfibrilador y terapia de inervación renal comparado con cardiodesfibrilador y pacientes sometidos a modulación de sustrato, ablación de taquicardia ventricular más terapia de inervación renal. Concluimos entonces que el control autonómico de la función cardíaca y su papel en la generación y la persistencia de taquicardia ventricular es complejo. La remodelación neural patológica que altera la carga simpática y parasimpática del corazón e incrementa las catecolaminas circulantes incrementan el riesgo de taquicardia ventricular. Que la modulación neural es una opción terapéutica para aquella taquicardia ventricular refractaria. La interrupción del estímulo aferente y eferente del corazón tiene un claro beneficio en condiciones patológicas, tales como la taquicardia ventricular refractaria, y la extensión de intervenciones autonómicas coadyuvantes como la terapia de inervación renal podrían beneficiar el manejo de arritmias, pero se requiere mayor investigación, aun cuando los estudios iniciales son promisorios. Muchas gracias.